Órale, morro, vamos a continuarle al Pokémon Hielo, uno. Nos quedamos aquí entrenando a esos Pokémon que teníamos. Y ahora lo que falta, o lo que continúa, es ir al Monte Luna, ¿no? Al MT Moon. A ver qué nos encontramos. A ver, no me quiere salir nada. Bueno, ya se acabaron los Pokémon, parece. Me sale un Rattata, a ver. Vamos a matarlo. Sobre el picotazo. Órale. No, ataque rápido. Esa es la estrategia de los Rattata, ¿no? Bajarte la defensa. Y después darte un golpe, ¿no? No, este no era. Bueno, ya ni modo. Me van a matar. Uno que aguanta. Mami, wey, el Rattata que se quedó con uno de vida. Y que me mató al equipo, ¿no? En él, yo también tengo ataque rápido. Vale. Listo. Vamos a ir a curar. Y lo que quiero es ahora capturar a los Pokémon que salgan en estas rutas, ¿no? Que ya en el episodio anterior nos salió un Sandru. Pero pues no lo capturamos. Así que vamos a tener varias batallas. Ahí está. Tenemos que conseguir suficiente dinero para poder comprar más Pokébolas. Y si no me equivoco... No, este no es. Ah, este, o este viejo pelón. Es el que nos vende el Magikarp que vamos a comprar, pero... Todavía no, hasta que consigamos suficiente money. Vale, pues estamos en la cueva. Y el primero que nos sale obviamente va a ser un Zubat. Lo que voy a hacer primero es pelear contra los entrenadores, ¿no? Ya que tenga suficiente dinero, voy a empezar a capturar todo lo que encuentre. Incluido el Zubat. Y el Clefairy, a ver si me sale, ¿no? En este episodio. Si no, pues para hasta el siguiente. Aquí una Pokébola. Y contamos la... Bueno, ni siquiera me moví. Bueno, los Zubats no les interesa si te mueves o no. Ellos te atacan. Pero bueno. Nos quita uno de vida porque... Nos está haciendo chupavidas, ¿no? Ataque de tipo bicho. Y no nos hace mucho daño. Y es nivel 9, o es el único ataque que tiene. Imagínate entrenar un Zubat. Está. Espérate. Vamos a guardar a ver si funciona. Porque creo que ese entrenador se puede usar para el glitch. Bueno, imaginemos que usamos cuerda huida, ¿no? No, güey, no funcionó. No, no funciona entonces, güey. Tiene que vernos justo en el momento en el que aparece en la pantalla, ¿no? Como vieron, apareció hasta arriba, pero no nos miraba. O sea que no... No funciona, ¿no? Torres Weedle. Nivel 11. Que nos envenene. Está super efectivo. Y un Kakuna. No, vamos a sacar a otro, güey, al Nidoran. Que gana experiencia porque está nomás en el equipo, no hace nada. Mínimo que aprenda algo, está a nivel 5. Y bueno, no. Le quita... Bueno, le hizo un crítico y le quitó 2 de vida, ¿no? Ya entrené al nido del macho, ahora sigue la hembra.
Es mejor capturar una Nidorina en la zona safari. Y así te evitas tanto de esto. Porque Nidorina ya tiene ataques buenos, este no. Pero nivel 11, güey, ¿cuánta experiencia va a ganar? A ver, vamos a cambiar. O el Rattata, que le ayude. Ataque rápido. Bueno, al menos le quita un poco más. Pues ahí está. En esta serie entrenamos a todos los Pokémon. Todos merecen mínimo una batalla. Casi no. Vamos a estar muy atentos porque estoy seguro que aquí en esta cueva sí se puede hacer el glitch. Porque creo que una vez lo hice, pero no me acuerdo con qué entrenador, así que vamos a estar buscándonos. Está. Aquí hay un objeto. Es una poción. Aquí está, Zubat. Vamos a ver ya, güey. Esto no nos dan la suficiente experiencia. Esto tiene un Clefairy, güey, pero me lo quiero esperar porque Clefairy tiene muy buena... buena estadística de especial, ¿no? A ver. Pero bueno, no nos dejan ni pasar. Zubat. Espera, creo que aquí era, güey. Bueno, nos sale un Paras. Nivel 13. Y de hecho, este sí vale la pena entrenar. Porque se muere de un picotazo. Bueno, mames. Ni siquiera un paso doy. Supone que en este, como cueva, en este hoyo siempre salía Paras, ¿no? Me están saliendo subas también. A ver, ¿dónde está? Aquí está, güey. Este entrenador aparece fuera de la pantalla, así que este sí nos va a servir para el glitch. Porque si nos vamos un paso para arriba, nos mira. Así que vamos a ir a... por un acuerdo de huida. Creo que ya tengo dinero suficiente. Está. Suba, qué novedad. Órale. Pavidas. Ahí está. Nivel 13, güey, al fin. Y no prende nada. A ver, ya déjame. No mames. En la pura salida, ¿no? Ni eso deja. Vamos a matarlo para que se calme. Está ya. A ver, ¿cuánto dinero tengo, güey? 1400. La cuerda cuesta 500. O sea, vamos a tener que vender algo, güey, no mames. Más que nada por las pokebolas, ¿no?
rápido. Bueno, que aquí todavía no podemos correr, no caminamos nomás. Como los nómadas, a ver. ¿Qué objetos tengo? HP, bueno, esto es para la vida. Que puedo venderlo, o sea, mis Pokémon no necesitan vida ahorita. A ver, ¿cuánto me das por esta madre? A huevo, wey, 4900 por un... Es lo que cuesta, según, ¿no? Pero pues no lo voy a usar, la neta. Está. Comprar. Un acuerdo vida. Está. Y pokebolas, unas 10. Ahí está, ya nuestros problemas de dinero se acabaron gracias a esa cosa. A ver, ¿cuántas pokebolas? 14, creo que ya son suficientes. Vamos. Vamos a curar ahí en el centro Pokémon de al lado y vamos a guardarnos. A lo mejor estoy usando mucho los glitches y eso, ¿no? Porque quiero ver qué Pokémon nos salen. Para ver si podemos capturar uno que no salga normalmente, ¿no? Que nos ayuden con la Pokédex, güey. Como el Gengar, nunca lo íbamos a poder conseguir si no era por glitch. Que solo se consigue intercambiándonos. Cúralos. O Pokémon que evolucionan a niveles altos y que no aprenden buenos ataques, ¿no? Que tienes que estar entrenando un montón. A ver, vamos. Lo malo de aquí es que salen un montón de subats y eso nos puede arruinar el glitch. Por si no queremos a un Pokémon, ¿no?, que nos salga. Bueno, ya me enfrenté a esta. Ah, la del Clefairy, güey, no mames. Pero bueno, ya. Vamos a vencerla, güey. Luego reiniciamos, ¿no? Si no... Que de hecho voy a reiniciar de una vez, güey, porque... Esta la quería usar para... Bueno, así mero, güey, ya no hay que ponernos... A ver, ¿tú tienes doble patada? Nos quiere cantar, pero en él... Órale. Vale, güey, quito un montón. Y es nomás un golpe, ¿no? Imagínate que nos haga super efectivo. Está crítico. Mido al macho, huevo. Listo. Tenemos más dinero. Bueno, ya les mostré la batalla. No voy a reiniciar porque ese es el entrenador que voy a usar para poder hacer el glitch, ¿no? Ya que acuérdense de que me tiene que ver un entrenador. Ya nomás para mostrarles las batallas, ¿no? De que sí las vencí. Tengo que guardar todos los entrenadores. Está ya, rápido. De todas maneras ya guardamos. No necesitamos nada de esto. Aquí hay un cazabichos, no sé. Sí. Oh, chinga, los putos subats, güey. Está. Tenemos que ir por esa madre para venderla, güey. Otra vez. Voy a guardado, ¿no? No hay bronca, güey. El pinche episodio dura una hora. Adelántenle cuando ya lo tengo.
No hay bronca. Tenemos que ir aquí. Esquivando los pinches Pokémon. Neta, güey, las putas cuevas en la primera generación eran lo peor. Ya después le bajaron la intensidad, ¿no? De estas madres. Aquí está esta madre. ¿Y otro pinche suba o qué? Sí. A ver, Pikachu, chíngatelo. Aquí ya sabemos qué hacer, o sea, aquí no hay bronca. Y de hecho, güey, voy a comprar dos cuerdas subidas. Para que el pinche Pokémon no nos estén chingando, ¿no? O un repelente mejor, no sé. Ah, que la verga, ¿no? De hecho, voy a... Ahí está. Vamos a guardar este güey del equipo Rocket. Está un puto Yudut. Bueno, mames. Casi 20 minutos y no nos dejan hacer ni verga. Está. Esta niña que la vamos a guardar para el glitch. Esto suba, ya déjame. Está ya. Vamos en chinga, güey. A ver si venden repelentes, güey. Porque si no, va a valernos. No sé si el gris se mantenga, si guardo la partida y reinicio, ¿no? Es lo que no sé. No me quiero arriesgar a guardar y que no se quede el glitch. Y valga verga, ¿no? A ver, rápido, la pinche tienda. Vende esa madre. Está. Vamos a comprar las 10 pokebolas. Una cuerda huida. No venden el puto repelente. Pinches putos. Bueno, pues ya ni modo. Y lo importante, pues, es la suerte, yo digo, no sé. El glitch lo vamos a ver qué nos sale, güey. No, que ahorita ya tenemos un hangar. Para que vean que sí funciona, ¿no? Así que vamos, los primeros 20 minutos, no hay bronca. Sí, cúrame. De hecho, puedo comprar ya el Magikarp, ya tengo dinero. A ver, vamos a dejar a uno, güey. ¿Quién dejó al Rattata por mientras, güey? Es que el Nidoran sí lo ocupo para entrenarlo, ¿no? Pikachu no lo voy a dejar, obviamente. El PD me sirve bien, el Nidoran también. Pero voy a dejar el Nidoran, güey, porque el Rattata tiene ataque rápido. Ya después dejo al macho y saco a la hembra, ¿no?
¡Ey, tú! Sí, quiero un puto Magikarp por 500, güey. O sea, pinche. No, sin nombre. ¿Qué nivel? 5, güey. Pues ahí está, ¿no? Lo típico de comprar un puto Magikarp que ni ataque tiene ni nada. Lo único que medio más o menos es la velocidad. Salpicadura. No lo voy a entrenar por ahora, güey, porque pues no mamen. Pero ahí está. La compra del día, ¿no? El Black Friday. Ahora sí, voy a hacer esa madre. Se supone que es aquí. No mames, güey, ya habíamos pasado mucho tiempo sin que me saliera Zubat. Pero bueno, güey, ya tenemos un tipo agua, güey. ¿Dónde está? Aquí está, era Magikarp. Famoso por ser un realista. ¿Qué chingados? Inútil a la verga. Bueno, pues se lo encuentra nadando en cualquier superficie con agua. Vamos a guardar aquí. Ahora sí. Está. Espero que sirva, güey, porque si no... ¡No, güey! ¡Este no era la verga! A ver, vamos a reiniciar. Era el otro entonces, güey, porque me acuerdo que era uno del equipo Rocket. Pero... no tenía que ver, güey, a ver. ¡Ay, bronca, güey! Este es... igual va a ser de glitch, ¿no? Prueba y error. Pedo. A la madre, güey, el puto Clefairy, este sí. Lo tengo que capturar. Órale. Al menos, güey, dentro de la mala suerte. Buena. A ver, alguien que no le haga tanto daño, güey. Ninguno a la verga. El Magica no tiene ataques. Me hubiera quedado con la puta... nido la hembra, güey. Tiene poco ataque, si le hubiera servido. Vamos a paralizarlo, a ver. Ahí está. Vamos a gastar unas putas pokebolas aquí, güey, con el Clefairy. A la primera. Es el más raro de la cueva, güey. Adorado por su apariencia tierra. Es muy raro. Sí, cabrón. No. A ver, el primer equipo Rocket, pues. Ni modo. Me confundí, güey. Era en la otra cueva de esa madre, ¿no? A ver, un tipo tierra, güey. Necesito un tipo agua, pero pues no hay. Pero no lo falles. A ver, Nidoran. Dale doble patada. Ahí está. Chingada madre, no me bajes la puta precisión, güey. Con uno que te haga de ataque arena, ya valiste verga. Mi última esperanza. Güey, nomás ese primer Pokémon. ¿Cómo chingas? ¡No lo falles!
Está, güey, pinche Rattata. Nos salvó. Nidra al nivel 13. Rattata contra Rattata, pero no lo quiero arriesgar. Doble patada, más ataque rápido, güey. No lo mates. Mátalo. Vale, pinche puto. Y un Zubatno que Pikachu se va a chingar. Vale, Impactrueno. Y se queda uno. Está allá. Bueno, vamos a ir a curar, güey, porque nos dejaron todos vergueados. Chinga madre, güey. Está. Güey, es una mamada que no te vendan repelentes en ningún pinche lado. Justo cuando vas a entrar a una puta cueva llena de Zubats. Es una mamada. Está. Cúralos, por favor. Vamos a dejar un objeto, güey, que tengo para que no haga espacio. Ahí está. Ah, güey, con este equipo que traigo ahorita, tampoco es que sea el mejor, ¿no? Pero se puede mejorar, a ver. Los putos Zubats. Tengo que encontrar el... Es en esa escalera, güey. ¡No mames! ¡Ya! ¡No mames! Que con esa niña sí se podía, güey. No, no se podía porque ya había aparecido y subí un paso más. A ver, un puto Oddish. Absorber. Está ya. Bellsprout. Este tiene menos defensas. Parece. Está ya. Otra vez sube de nivel, pero no aprende ni madres. Supone que es aquí, güey. Ya déjame. Sí, güey, es aquí, ya me acordé. A ver. Es
estos hijos de su puta madre no me dejan avanzar. Y porque quité las animaciones, güey, de batalla y todo eso, madre. Bueno, una MT. A ver, vamos a guardar. Güey, 4 horas jugando esta madre. No. Ahí está. Aquí era, hijo de la verga. Ahí nos vemos, puto. Al fin, güey, ya, después de puta media hora. Se hizo el glitch, ¿no? La mala noticia es que tengo que volver exactamente a donde estaba ese entrenador. Y para hacer el puto glitch tengo que vencer a una... Ahora el entrenador, ¿no? Primero. A ver. Bueno, este me desbloquea porque camina. Y para eso ocupaba el repelente, güey. Para usar el Clefairy de esta niña. Porque debe tener un chingo de ataque especial. Bueno, característica especial. Pero van a salir un chingo de Pokémon en el camino, güey. Vale verga. Ocupaba los putos repelentes aquí. Así que no se va a poder. Va a ser con puros Pokémon salvajes. Qué verga, y me duerme. A ver, puto Nidorans. Para los que les valga verga, güey, puedan usar los save states. Guarden un estado aquí, güey, de justo después de vencer al Clefairy. Y vayan a donde está el pinche equipo Rocket ese. Sin que les salga ningún Pokémon, o para ver qué pinche Pokémon sale con el glitch. Yo pues no tengo repelentes a la verga y sé que van a salir pura mamada. Ahí está, a ver, vamos a poner uno fuerte por mientras. Pues ni modo, a ver. Tenemos que llegar a donde estábamos ahorita. Que no nos salga nada, güey, por favor. A la verga, güey. ¡Lo logramos, a la verga! A ver, Clefairy tiene un chingo de ataque especial, güey. Supone que un Pokémon... ¿Qué nos puede salir? Tentacool, güey. Estaba en la lista. Entonces, no, güey. No es con Clefairy. Es con el otro vergas del bicho, ¿no? Bueno, pues no queremos un puto Tentacool, güey. No mames. Vamos a reiniciar. Estaba viendo una lista de los Pokémon que salían con glitch, güey. Y entre más alto sea el número, te pueden salir pinches hasta Blastoise, güey. No mames. Ahí vamos a hacerlo otra vez. No mames, déjame en paz ya, puto. Modo. Pues bueno, vamos a ver, güey, todas las pinches variantes que nos puedan salir, ¿no? Otra vez. Ahí está. Sobres. Lo bueno que el pinche Clefairy sí está fuerte, güey. Me deja los Pokémon débiles. O me los duerme, de pilón. Está. A ver, sobres. No mames, güey. Qué chingados. Tiene esteroides el Clefairy este. Me cuenta que me está haciendo placaje nomás, güey. Me quita un chingo.
está allá. Sobre, pues ya lo desbloqueó. Vamos a hacer el segundo intento, güey. Ahora sí con Pokémon salvajes, ¿no? Porque no hay opción. Suba al 8. Ah, déjame. Vamos rápido. Hay que nos salga algo rápido. Bueno, siempre nos van a salir Zubats, güey. Así que no hay bronca. Hay que matarlo. Está. Bueno, nos sale un execute otra vez, güey, porque Zubat vale verga con el ataque especial, ¿no? Y pues la neta no quiero esa madre. Hay que vencer a un Yudus, yo creo, güey. O un Paras. A ver, otra vez. Vamos a ponernos al Nidoran, güey, porque tiene ataque tipo lucha. Justo 4 horas, güey, grabadas estas madres. Bueno, jugadas más que nada. Sobre rápido. Que no desbloquee esta. Esta es la segunda edición de glitches, ¿no? Pobre, es pinche Clefairy nivel 14, güey. Más fuerte que el Brocas. Y quita un chingo, ¿no? Cuando nos golpea. Y tiene para dormir aparte. Este sí sería un buen Pokémon, güey, para el gimnasio. ¡Despiértate! Está ya. Ya, nivel 14, pero igual no. Ahora es que nos salga un Yudus, güey, ahora. Para, no sé, algo diferente, que no son pinches Zubat. Bueno, este es nivel 10, o a lo mejor tiene más. Nunca lo sabremos. Vamos a la verga ya. A ver, aquí. Y que suba otra vez. Nivel 9, güey, que es el que ya vencimos. Tiene que ser algo diferente. A ver. Puro Zubat, güey, no mames. Nivel 9 igual. Entre Execute y Tentacle, pues no mames. Mínimo un tipo agua al principio del juego, pero ni así. Nivel 11, güey. Me voy a arriesgar. Está.
Sobres, pues a ver qué nos sale con un Zubat al nivel 11. ¡A la verga, güey! Otro pinche Gengar, ¿no? Para el que no pudo hacerlo en el Bosque Verde que sacó al Nidoking. Pues ya saben dónde conseguirlo, güey. No mames. Pero yo tengo uno, güey. No... Sabía que salía uno chingón, pero no me acordaba que era Gengar. Yo creí que era Nidoqueen o algo así. Hace un chingo hice este glitch aquí también en la cueva. Pero pues no mames, güey, ya tengo a Gengar. ¿Para qué chingado lo voy a capturar otra vez? Hacen esa madre, vencen a un Zubat nivel 11 y les va a salir, ¿no? No, a la verga. A ver, un último intento, güey. Nomás para mostrarles, ¿no? Vamos a ver. Vale. Es más fácil usar esta niña para desbloquearnos porque es la que está en el camino, ¿no? Si nos vamos por el cazabichos allá, perdemos más tiempo. Lo malo es que quita un chingo de sus ataques. Y aunque yo le hago súper eficaz, me puede dormir y todo eso, ¿no? Bueno, tuve suerte ahora sí. Está ya, rápido. Pues ya saben cómo sacar un segundo Gengar, ustedes. Ahí le dejo el tutorial, ¿no? Estoy seguro que esa pinche niña sí servía para el glitch, güey, pero valió verga. A lo mejor lo reinicio, no sé. Y les muestro luego. A ver, otra vez, pues, que me salga un Pokémon diferente. Que no sea Zubat. Este es nivel 8, güey, pero estoy seguro que me va a salir la misma mamada. No mames, güey. Se supone que en estos túneles chiquitos te salía el Paras, ¿no? Que es el bicho ese. A ver. Subas nivel 9, ya lo vencimos, güey. O sea que no. Hasta ahorita el más chingón es Gengar, pero ya lo tengo. No me quiere salir nada ya. Lo bueno que, como estamos reiniciando, güey, nada de lo que estamos haciendo cuenta, ¿no? Ya cuando sea bien la serie, ahí sí voy a guardar y todo. Por si nos matan algo así, o que nos salga un Pokémon que no queremos. Nomás reiniciamos. Bueno, no sale nada más que Zubats aquí. Aquí estás, pinche Yudud al fin, nivel 11, güey. No sé cuánto especial tenga el Yudud. Pero espero que sea diferente al pinche Zubat, güey. Por favor, que nos salga algo diferente. Aterrizo defensa. Está súper efectivo. Sores. Ahora sí. Un Yudud que nos da. Otro Exekid, güey. Tener el pinche ataque especial súper bajo. Para que nos dé esta mamada, ¿no? A ver, otra vez.
Sé que estoy reiniciando un chingo, güey, pero quiero ver las posibilidades, ¿no? Ya que es el la segunda vez que podemos hacer el glitch. No hay que desperdiciarla. Así que vamos. De todas maneras, fuera de cámara, voy a seguir haciéndolo hasta que nos salga uno bueno. Y ese, el mejor que nos salga, lo vamos a capturar. Para que ustedes vean que no ando ahí. Sobres. Ese gruñido. Güey, se queda a uno de pinche vida. No mames, este no era. Nos mete un putazo. Sobres. Si tuviera los pinches repelentes, güey, sería más fácil me enfrentar al cazabichos y a los entrenadores de al lado. No, no es plan ahorita. A ver, un puto judo de nivel 10. Hay que tener el mismo ataque especial que el del 11, o sea que no. No vale la pena. Pero por si las dudas. Está. De todas maneras me va a salir otro. Supone que es el mismo lugar, güey, este y el otro. Vamos a ver si funciona para no irnos hasta allá. Aquí está el güey, el pinche paras que les decía. No mames. Está. Que no me salga nada más, a ver si funciona estando aquí también, güey. Suba de al 11, nos va a salir un hangar. Pero no quiero hangar. Ya lo tengo. Se supone que es la misma pantalla, o así que a lo mejor y sí funciona, para no dar el pinche vueltón. Suba al 8. Si no, pues ni modo, vamos a tener que dar la vueltota, ¿no? Porque cuando fuimos con el equipo Rocket, a un lado se miraba otro, o sea, es el mismo lugar programado en el juego, ¿no? Nomás que en diferente parte. Si no, pues ni modo, damos la vuelta. Pero creo que me salga un Pokémon diferente, a ver. No sale ni verga, güey, no mames. Otro puto judo, ¿de qué nivel? Nivel 11, güey, ya lo vencimos. Así que en él nos sale un pinche Execute. Digo, yo por mí capturo los dos Gengars, ¿no? Pero tiene que ser algo diferente para completar la Pokédex. Aquí está, paras. Espero que funcione, si no, pues vale verga. Está. Sí, güey, es el mismo lugar del juego programado. Así que no tienen que dar el pinche vueltón como yo. En la primera escalera se meten. Hasta consejos les doy, ¿no? Pues bueno, un Cubone, güey. Pokémon que, la neta, pues, no es tan raro. Lo puedes capturar en la torre fantasma, ¿no? Pero hasta aquí, güey, ya llevamos varios experimentos aquí. Obviamente el más raro era Gengar,
Después supongo que este Cubone y el Execute. Y hasta el final el Tentacle, ¿no? Voy a seguir experimentando yo aquí aparte. Y cuando me salga uno bueno, Les voy a decir, ¿no? Para que vean qué pinche Pokémon me salió. Y capturarlo ahí en gameplay. Así que sobre pues, hasta aquí esta madre.